Hi, Laura. Hi, Jenny. Hi, teacher. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Okay, oh, give me a 1 minute. I move the place, okay? Okay, that's okay, Jenny. Thank you. Ajá, Laurita, hoy le toca. Oh, me. Mira, ¿y por qué? I'm so tired. So am I, honey. Las dos vamos a hacer compañía, ¿eh? Un ratito. Ok, sí, un ratito. La última vez, después me va a extrañar, Laurita. No, ¿qué le pasa? Va a estar con nosotros más tiempo. Solo la Miss Jessica le ve. Solo a ella le ve. Miren, no traje mi lista. ¿O no? Pero ya la estoy mandando a traer. Ok, ok. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo estuvo el día, Laurita? Porque dice que ando tan cansada. A ver qué me pasó. Siendo por aquí, por allá. Pero ya, logramos salir con todo. ¿De verdad? Ya, adiós, ya. Pues sí, ya estuvo. Es Laura, ¿verdad que está...? Sí, también. Yeah. Miss Laura in the afternoon is dancing. Oh, and what are you dancing, Miss Laura? Las cortadoras. Ah, por eso ayer Charlie le dijo, ¿verdad? Ajá, yo sospeché. Yeah. Pero ahí vamos, No tenemos ritmo, pero ahí vamos. And you're dancing with the students? No, with my partners, así se dice, ¿verdad? With your coworkers. Ajá. Ajá, coworkers. Roxana, mi Roxana. Ah, mi Roxy, qué nice. Sí, en otras compañeritas que no están por acá ahorita, ¿eh? Son de otras. Unas son de parvularia. Ok. Ajá, ¿y qué más? Solo de parvularia. Y solo Roxy y yo que somos de la básica. Ah, con Damari también. No, Damari va a cantar. No, ella va a cantar. And that is for a show, Laurita. Es que es para lo de septiembre, ¿verdad, mi Jenny? Yes, I preparing and the coworker preparing for the acto cívico. Ajá. On the last day for this month. Oh, very nice, Laurita. Ahí me mandan fotos. Okay. Or video. But yeah, you can see the video in the page for the school. Okay. Very nice, interesting. Y Roxana va a salir también. Yes, miss. Oh, that's nice, Roxy. Very good. Y mi Jenny cantando. Okay. Y Charlie no. Charlie no sale dancing. Hoy no fueron a ensayar. Andaba en otras cosas. Lo siento. Charlie hoy se llama Nicole Cabrera. Ahí es. No olvidé cambiarlo. Lo siento. Es que no me conecté del teléfono. Ah, ¿lo cambio yo o lo cambia usted? No usted, por favor. Vaya, ahorita. Hi, Chiqui. Good evening. Cabrera Moreno, ¿verdad? Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Que no tengo mi lista por aquí, pero ya ve que ya me lo puedo. Very nice, Charlie. Huh? Very good. Ajá, Miss Chiqui, Arely de Peña. Vaya, ¿sabe qué? Tell me now. What is the story of the Chiqui name thing? In English or Spanish? In Chinese. Okay, we'll try. Okay. In English or Spanish? Spanish. Okay. Pues data de hace bastante tiempo. ¿Cómo le voy a empezar? Once upon a time. Yeah, no kidding. Long time ago, there was. Cabal, hace mucho tiempo. No, esto comienza cuando yo estaba en sexto grado. Casualmente era la más pequeña de todo el salón. Y justamente sale la campaña de la gaseosa Chiquita Tropical. No sé si se acuerda. Entonces, por ahí tengo una imagen. Ahí después se la voy a mandar, yo la voy a buscar. Okay. Porque lo encontré hace poquito, milagrosamente. Entonces es un emblema para mí, yo lo guardé. Oh. La cuestión es que yo era toda una deportista jugando básquetbol. Entonces todos comenzaban a molestarme, según ellos, ¿verdad? Diciéndome chiquita, porque era la más chiquita. Jugando básquetbol era muy largo decirme chiquita, cuando me apoyaban. Entonces me empezaron a decir chiqui. Chiqui, 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 y desde ahí, desde quinto grado, o sea, desde sexto, perdón, desde el año 1994. Bien eso. Ya no me lo pude quitar para ningún lado. Ya ahí me quedé trabajando. Yo estudié en Nuevo Pacto desde sexto grado y me gradué en Nuevo Pacto y me quedé trabajando en Nuevo Pacto. O sea, ya voy activo fijo, ¿no? Pacto. Ajá. Y por eso no me lo pude quitar, pues, porque desde que empecé a trabajar, fui Miss Chiqui. Entonces, como Miss Chiqui por todos lados. Hasta en mi camisa dice Miss Chiqui. Are you serious? Oh, yeah. That's nice. All right. Entonces, en todos lados dice Miss Chiqui, menos en el cartel del grado, dice Miss Arely Cortés. Pero, and what about the students? Do they call you Miss Chiqui or they call you Miss Arely? No, Miss Chiqui. Miss Chiqui, pero porque o sea, los papás los regañan en algún momento, pero cuando yo me presento con ellos, yo les doy la oportunidad de que me digan Miss Chiqui. Entonces ellos siempre me dicen así, todos, aún los graduados, los grandes, cuando me ven, hola Miss Chiqui, ¿cómo estás? Incluso en la iglesia, hermana Chiqui, todo mundo. Oh, my goodness. So that's your like name then. Yo creo que ya me voy a ir a hacer algún trámite a la alcaldía. Conocida right. Por. Ya no quiere. Hoy sale caro eso, mis cambiar los nombres. Sí, pues no, mejor me quedo así como nickname. No. All pero right. Así nace Miss Jessica. Ya ¿Mane? Tiene ratito. Luna. Así nace el okay. Nickname. Ah, very nice. Interesting. Ya, sí, desde el primer, bueno, cuando usted se presentó y me dijo, yeah, but I want, like, everybody calls me Chiqui. I'm like, okay. I was like, ¿sí? Like curious no, about how es bien difícil porque a veces la gente está Arely o Miss Arely y de repente solo me dice Miss Chiqui, ya es más para mí es más familiar. Uh-huh. Me cuesta a veces entender por Miss Arely. Sí, pero ahí vamos. And what about your husband? Does he call you Chiqui? A mí no me dice nada, solo mira, no sé qué, pero cuando se refiere a alguien, o sea, cuando está platicando con alguien se refiere a mí, sí es, yo le dije Chiqui, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Okay. Solo mis hijos, si no, pues sí, mami, ¿verdad? Ya sería el colmo que me dieran Chiqui. You know. All right, very nice, interesting. Mm. Okay. That's a very nice story, Miss. Incluso los papás, a veces, yo me presentaba porque tenía cita con ellos y me decían, hola, buenas, busco a Miss Chiqui, tengo cita con ella. Y yo, that's me. No, usted es Miss Arely. Yo tengo cita con Miss Chiqui, yo somos la misma persona. All right, very good. Okay. Es chistoso. Yeah, it's nice. Mm-hmm. All right, thank you for sharing that anecdote. All right, that's very You're nice. Welcome. Very good. Okay, guys, so let's begin here. Ya sabemos, si en caso ustedes no sabían, yo creo que sí, pero now you know. And now I know. All right, very good. So, guys, today... Adilio necesita el enlace de la clase. Someone can send it to him because I don't have it handy. All right. Very good, guys. So we're going to continue today. Remember that yesterday we were talking about should and shouldn't. All right. Remember, should and shouldn't is about giving suggestion. All right. It's thank you, Chiqui. It's about giving advice, okay, to someone. For example, if you say, Jessica, I don't feel well. All right. So I say, oh, you should go to the doctor. All right. Usted me dice, I don't know. I am overweight. Así como pasadita de peso o pasadito de peso. You shouldn't eat too many pupusas. All right. Now, I will die if that happens to me. All right. Yeah. So remember that should y shouldn't, decíamos ayer que they are modal verbs, okay, y que no cambia su forma para nadie, ¿verdad? El verbo va igual en su forma base para todos. Laura should study more, or Chiqui should not eat too many sweets. Charlie should take a training. Roxana should practice her dance every day. All right, so I give an advice, I give a suggestion, y ocupo el should or shouldn't. Okay, that is what we studied yesterday. Okay, veamos aquí, vámonos. Si tiene su libro a la mano por ahí, can you please open it up? Let me just get it out here. Solo recuérdeme si nos quedamos en alguna homework, o sea, en alguna practice que no hayamos revisado, o no. Revisamos todo ayer. Yes, todo. Ok. Y pero les puse ejercicio al final. The should y shouldn't. No. I don't remember. Yeah, y lo terminamos. Nos puso un gran montón, 15. Eran 15. Un ejercicio de 15 sentences. Quiero ver, solo se los voy a enseñar para ver si es ese. El que decía, it's almost 8 o'clock, you should, ¿verdad? Ese era, you should go to work. Yes. Yeah, all right. Okay, yeah. So that one we checked. Okay, so let me just get another one here. All right. Let me just... Okay, this is what we're going to do. Yo solo déjeme bajarlo aquí, and then we can work on it. All right, very good. I don't know, guys, if you have any questions about should or shouldn't, or you are okay with it. ¿Estamos bien con el uso del should and shouldn't? ¿No nos queda alguna duda? ¿Entendemos cuándo lo usamos? ¿Entendemos que no se cambia para nadie? ¿Ya? Yep. All right. Very good. Okay. Veo a Jasmine. Hi, Jasmine. All right. Veo que estamos varios hoy. Very good. Okay. Thank you. Hi, Jasmine. Very good. Acuérdense que estamos... esta semana que nos queda ahora, obviamente, tomorrow and Friday, y luego la otra y terminamos. Okay, and we're done. Okay, no more. I mean, no more for basic 3. Usted pasa al basic 4 if you want to continue, all right? Very good. Entonces, prácticamente nos va quedando una semana, 2 días, and that's it. Okay. Let's see. All right, guys. So, vamos a hacer, you know what? I'm going to take attendance right now, and then we do an activity here, okay? So, let's see. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Adilio Hernandez Polanco. Silencio, Abby, voy a hablar. Present, Miss. Very good. Arely del Carmen Cortez de Peña. I'm sorry. I'm here, present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. All right. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Damari's not in right now. Okay, Francisco Antonio Renderos. Present. Okay. Let me see here. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. All right. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. All right. Hi, María José. Roxana Elizabeth Alcantara de Roldan. Present, please. Thank you. Jasmine Yamilet Pacheco de Melendez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you, Beita. Very good. All right, guys. This is what we're going to do right now. Practicing should or shouldn't. All right. This is it should be a game, but we're going to do like a speaking practice here. All right, here we have, vamos a tomarle dos fotos, all right? Take the first picture right now. Ready? Excellent. And then the next picture here, all right? Miss Jenny la veo al revés. Miss Jenny, you're upside down. Oh, there you go. Now you're sideways. Nay, there you go. All right, very good. Finish taking the picture. Yes? Excellent. Thank you, Laurita. Okay, so what are we going to do here? You are going, vamos a tomar turnos, all right? Entonces, tenemos aquí, donde dice ask any question, en cada estrella que usted ve aquí, donde dice ask any question, usted tiene que hacer una pregunta y vamos a ir por turnos porque en este caso no tenemos dados, all right, to be playing. Entonces, un turno cada uno o cada una. So, Jenny starts, then I, then Jenny, then me, then Jenny, then me, okay, hasta llegar al final. The idea is for you to practice your speaking, okay? So, for example, dice, I am always late for class. Esa es mi situación. Yo le voy a decir a Jenny, Jenny, I am always late for class. Jenny me escucha y me dice, ah, Jessica, you should set an alarm, okay? And then next one, ella me pregunta, o me dice su situación, ella me dice, Jessica, I am very afraid of spiders and insects. Entonces la idea es darle una sugerencia, un consejo usando should or shouldn't, okay? Try to speak as much as possible. All right, using all the vocabulary that you know, okay? All right, guys? And so, Miss, yes. So, in the place when we read ask any question, we have to build I'm sorry? You have to make your own question. Yeah, but using should? No, just like no. You know, if you want to, or just a situation. For example, okay. You can say, oh, my car broke down. Okay? Entonces usted me diría, ah, you should take them to the mechanic. Okay. All right? Entonces, and we have to write down the sentences? No, okay. You don't. No, the idea is just for you to speak, but I really want you to try speaking, all right? Ese es a very good question that Chiqui just asked. Donde dice, ask any question, no es que usted le va a preguntar nada. Dele una situación. Y de igual forma como están las demás. Entonces le puede decir, ah, se arruinó mi carro, ¿verdad? O tengo hambre. All right. Y le van a decir, ah, you should eat some tamales. All right. Yes. All right, guys. Very good. So you don't have to write anything. You're not going to write anything. I just want you to practice speaking. Adita, que alegre verla, Adita. Hi. Okay, very good. Okay, entiendo que ahorita Cristian no puede participar. And Edith Lorena, she can't either. All right, si están en el grupo con ellos, los voy a mover. Okay. Miss Jessica, fíjese que no tengo luz. Okay, Adita. Se ha ido hace como una hora la luz y tengo poca carga en mi teléfono. No tengo, tal vez logre salir con con la carga, pero no sé, pero ya le informo. Está bien, Adita, gracias. All right. Okay, thank you. A usted. Excelente, Adita, very good. Vamos a ver. Okay. Okay, guys, let's go and start working on your platform here right now, on your questions. And then, are you going to be able to join your class? And Diana, you can go to your group now. Hi, Miss Chiqui, ahorita. I'm going to move you right now. Okay. Eso quería venir a ver. Very good. No problem. All right. Let me just move you here. Let me see. Okay. Ahorita voy. Ahorita. Okay. All right. Go, Chiqui. Thank you. Ay, Beita. Hi, Mari. Hola, teacher. Hi, teacher. Good evening. I'm so sorry. but I'm here. Okay. I'm here right now. You are here right now. Mire, Beita se perdió. No sé dónde está. Estaba en un grupo, se salió, entró aquí y me acaba de escribir diciéndome que está sola, pero no la encuentro en ningún lado. I don't know what happened. No. No sé. All right. La voy a mandar donde estaba Chiqui, oye. Va. Perfect. I'm sorry. Pero no, that's okay. Okay. Mis minutos. But you're here. Hola, Beita. Hola, Miss. A saber a dónde me metí. No sé, y me apareció así. A saber en qué me grabaron o qué. Ahorita, no se preocupe. La mando. Lo voy a mandar donde Jenny y Laurita, oye. Pero estaba con Chiqui, con... Sí, lo que pasa es que entró Miss Mari y la mandé allí. Mándeme ahí, no sea así. Ay, ahorita pues. Bye. Oh my goodness, Jasmine, look at that beautiful baby I see. Is she sleeping? Quiere recibir la clase, dice. I know. Is she sleeping? Yes. Oh my goodness. She looks bigger now. Huh? She looks bigger now. Wow, Jazz. Oh my goodness, that's so precious. Very nice. Aha, Miss Bea, Miss Mari, and everybody else. Did you finish or did you advance? Did you move on? Yeah? All right, very good. Okay, Beita. Mm-hmm. I'm kidding, Beita. Let's see. A ver, Miss Jenny, ajá, Miss Jenny, yo le hago una pregunta aquí, all right? Ustedes igual ya avanzaron en varias, no sé si lograron terminar. Okay. Okay. Miss Jenny, I want to become very rich. Okay. Why do you laugh, Charlie? Oh my goodness, it's making fun of my dream. Es que nosotros con Dayana le dimos una respuesta bien curiosa a esa pregunta. Ah. Por eso me da risa. Ok. Yo dije, se está riendo de mi sueño, Charlie. All right, I want to be very rich. Ajá, Jenny. You should work hard. Oh my goodness, more, Jenny? Okay, thank you, Jenny. That's a very good advice. Or Charlie, Or you should try play the lotería. You should play the lotto. All right, very good. Or you should move to another country. All right, very good. Let's see. Frank. Let's see, Frank. Veamos. Oh my goodness. Wait, I'm reading. Oh, Frank, I'm afraid of the dark. You should try to sleep with a little bit of light. Oh, very good, Frank. Nice sentence, nice advice. Thank you. Chiqui? Hi, I'm thinking, Chiqui, wait. Okay. Chiqui, my husband wants to buy a dog, and I hate dogs. You should proponer, ¿cómo podemos decir? Like, not propose, but you should, I don't know. You should to I don't know, other animal. Talk about. Choose, okay, all right. Like choose other animal. Maybe right. maybe a little turtle. Okay. All right, maybe a turtle. That would be nice. Very good. Okay. Let's see. Thank you, Miss Bea. Ay, que galán fuera, Miss Bea. I have too much free time. All right, what should I do? You should shouldn't work. You should. Okay. All right, very good. Okay, Laurita. Laurita. Laura, you know what? I bought a car and I don't like it now. I bought a new car. But now I don't like it. You should... ¿Cómo se dice vender? Buy. Sell it? Buy. Vaya a comprar. Sí, sell. ¿Perdón? Sell. Sell, Sell the car. Okay, all right, very good. Roxana. And buy another one, okay. Roxana, I am always late for class. La segunda creo que es Roxana, arriba. Sí, mejor. You should sleeping. You should sleep, Sleep temprano, no sé. Early, you should sleep early. Yeah, makes sense. Early. Total sense. Yes, very good. Yes. Thank you. Charlie? Charlie, I spend too much time on the internet. That's not true, but Spend. What is spend? Pasar mucho tiempo. Oh. You should try. Find a new hobby. Okay, yes, thank you. That's very nice. All right, let's see. Eden, no sé si puede contestar porque la beba estaba dormidita por ahí. Eden? Maybe not. Hola. Hi, Ede. Ede, you know what? I have very noisy neighbors. You should talk with theirs. Okay, I should talk to them. All right. I don't think they will listen to me, but yeah. All right. Also, or should call the police. Oh my goodness, yes. All right, very good. Mari. Mari, you know what? My teacher gave us too much homework. Too much tareas. You should have a meeting with the teacher. Okay. I should have a meeting with your teacher. With the teacher. All right, very nice. Thank you. All right, guys. So when we talk about should, remember that we're giving suggestion or we give advice. Si se fija, siempre vamos a decir en el caso you should or she should or they should. Y luego el verbo en su forma base, ¿verdad? No podemos decir ni NG ni ninguna otra cosa. All right, so you should go, you should talk to them, you should work, you should relax, lo que sea que usted está diciendo. All right? Okay, guys, let's go now to our book. Vemos aquí, ayer estamos en esta, ¿se acuerda que teníamos polite, either, instead, agree? All right, so we studied this yesterday. Tenemos aquí esta, discuss the questions with a partner. A ver. What number do you make me? 31, Adita. 31. Page 31, yes. All right, let's see. Laura, can you please read this one, number 1? Este que está aquí en este cuadrito. Okay. What are some polite? What are some... ¿Qué pasó? Polite. Oh, perdón. Polite behaviors. Oh, voy a comenzar otra vez. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Okay. What are some polite behaviors you expect? Que usted espera de sus compañeros de trabajo. What are some polite behaviors? All right. A ver, Frank, can you read number 2? Frank, number 2. La leo. Yes, please. What are some rude behaviors your coworkers are not expected? Muy bien, expected, expected to do. Excellent. What are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Cuando hablamos de polite behaviors, es el comportamiento adecuado or respetuoso, all right? But when we talk about rude behavior, es lo opuesto, como un comportamiento grosero, no muy nice, all right? Cuando usted dice, ah, you are so rude, es como que grosero, all right? O que malo, o que mala, all right? So, you're so rude, okay? Now, behavior, Jenny, si me lee ese cuadrito, el pink, donde dice number 4. Okay, behavior. The way that someone acts in different situations. First, the company expects polite behavior from all the employees. Second, interrupting other people when they speak is not a good behavior. Third, gossiping about co-worker is rude behavior. Thank you, Jenny. Very nice. All right. Behavior, the way that someone acts in a different situation or different situations. The company expects polite behavior from all the employees. Number 2, interrupting other people when they speak is not a good behavior. Usted está hablando de repente así como, fíjate, all right, so that's like not very polite. And number 3, gossiping. Do you understand what gossiping is? No. Gossiping is, all right, very good. Gossiping is like chambrear. All right, when you tell chambres. All right, so that's not a very good behavior. All right, gossiping. Gossiping about co-workers is rude behavior. Okay? Yes? All right. I don't understand. ¿Es chambear o chambrear? I don't know, but when you're tattletelling about someone else, chambrear, I don't know, chambrear. Ah, chambrear. Sí, chambrear, sí entiendo. Chambrear. Chambre. All right. La persona que hace esa actividad, ¿sabe cómo se le dice? Gossiper. All right. Usted dice, ah, she is a gossiper. Que es la que anda diciendo, o el que anda diciendo las gossiping. Okay? Yes? All right. Very good. Okay. How to use, page 32, how to use should and should not. Ajá, Miss Bea, léame el cuadro, porfa. El cuadro donde dice should answer. Y Miss Roxana, usted me va a leer donde dice Darío should not use. Cuando termine, Miss Beita. Okay. Me so sorry. That's okay. Page 32. Ah, okay. ¿A dónde, Miss? Donde dice how do you should and shouldn't? Esto, Beita. Y no sé por qué no me está. Ah. Pueden ver lo que subrayé. The word should answer. ¿Sí? My good morning. Ah, okay. The word shouldn't, should answer my good morning greeting. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his email. You should say please when you ask for a favor. Excellent, very good. All right, now, abajo dice, you should plus what? The infinitive form or the base form? The base form. Yes, the base form. Si usted pone the infinitive, sería algo así como, yeah, you should to go. No, jamás. All right, you should go. Only the base form. Plus any complement phrase to express a direct suggestion. All right? Miss Roxana, can you read Darío, please? that you should not use many emojis yeah. in his emails. Helen should not speak so loudly. Loudly. Excellent. Gabriel should not tell sexist jokes. Mm-hmm. Your boss should not shoot at you. Your boss should not shout at you. Very good. Entonces, very good. All right. So here they are giving us example of positive or polite behavior. And then they're telling us about rude behavior. All right. So for example, Darío should not use many emojis in his email. Helen should not speak so loudly, tan fuerte. All right. Cuando decimos Helen should not speak so loudly, es como no debería de hablar muy fuerte. Gabriel should not tell sexist jokes, como chistes sexistas, all right, like que ofenda género. Your boss should not shout at you. Shout es gritar, ok. Entonces no debería su jefa gritarle a usted o a nadie, all right. Now, use should plus not plus the infinitive or the base form. Base form. All right, very good. So you should not shout. No decimos you should not to shout. ¿Verdad? To shout, no. We should not shout. All right. Let's see. Let me see here. Then we have provide a suggestion about the next situations at work. Ok, now, here tenemos unas situaciones parecido a lo que hicimos en el juego. Alright, y ya los vamos a hacer, pero en grupo, este número 6. Alright, y luego creo que... Alright, vamos a trabajar. Después de tomar la asistencia, vamos a trabajar en dos cosas. We're going to work on this, exercise 3, page 31, exercise 3, question 1 and question 2. And when you finish this... You're going to work on page 32, exercise 6. All right? So, aquí le dan una situación y cuál es su suggestion, all right? Peter is a new supervisor. He likes to give orders. He never says, please. Aquí ya pusieron un consejo o una sugerencia, pero quiero que piense en otra sugerencia o en otro consejo. For number 1, number 2, number 3, and number 4, ¿ok? Dejo de compartir, voy a tomar asistencia ahorita y luego los mando. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortez de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Very good. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Thank you, Edith. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Damari. Es que entró. Quizás no se pudo conectar después. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you, Dayana. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcantara de Roldan. Present, miss. Jasmine Yamilet Pacheco de Melendez. Present. Ay, se despertó. Ay, qué linda. Sí. Es que mucha bulla hago yo. Ratitas. All right, very good. Yolanda Beatriz. Oh my goodness, she's so beautiful. Present. Thank you, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, guys, very good. Entonces, vámonos con esos dos ejercicios. Hola. Miss, Could you share the page 31 again, please? Yes. Because we don't have the cuadritos, this part. You don't have the cuadritos on your book? On my pages, on my copies. Already? Yeah, I don't have it. I don't know why. 31. 30. Thank you. All right, very good. Me neither. Toma foto, Chiqui. Mandala. Okay, I will send you, I will send the photos right now. Miss Mari, you say me neither. Very good. Wow. I say that I will send the photos. No. I know. But I'm just telling Mari that she said a very nice expression. Yes, I know. Mari is la mera mera. Of course. Very good. Okay, entonces hacemos este number 3. Terminan ese. Tienen que ver las preguntas y como pensar, ¿verdad? What are some polite behaviors? Podemos pensar en unos 2 o 3. ¿Y cuáles son rude behaviors? Igual en unos 2 o 3. Y luego hacemos esto de aquí. Recuerda que este, el número 1 ya está hecho, pero van a hacer otra. ¿Ok? Yes. Ok. Veamos. Hi, Michelle. Roxana, did you finish? No. Yes. No. Oh, miss. Okay, that's okay. All right. Frank, did you finish? Yes? Yes, I did. Oh, very good. Jenny, you didn't? You didn't finish? No, no, no. Okay, that's okay. All right, that's fine. We, Diana, no we didn't. We didn't too. You didn't either. Either. I'm sorry. Uh-huh. No, that's okay. That's fine. All right. Okay, that's okay. Pero sí lograron avanzar. Yeah? Somewhat? A little bit? All right. La última no faltó con mi... Excuse me, Frank? Solo la última. Only last one. Only the last one. Okay, that's perfect. De la Facebook. Okay. All right, thank you, Ede. Very nice. Okay, veamos aquí. Me ayudan acá todos los que puedan participar. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Ajá, Chiqui, can you tell me one polite behavior, please? The personnel should show respect when they listen the rules. Ah, when they listen to the rules, ajá. Listen to the rules, okay. All right, just anybody else? Yes, thank you. Anybody else with polite behavior? Frank, what do you have for that one? Don't use nicknames. Ah, very nice. Uh-huh. Very good, thank you. Another one, guys? Two more? ¿Quién me regala dos más diferentes? But had a good attitude. Excellent. Have a good attitude. Thank you, Jenny. One more, guys? Don't shout. Don't shout. Very good. All right. What are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Any rude behaviors? But speaking loudly. Loudly. Speak loudly. Aha. What else? Charlie? Estoy confundido. La primera eran situaciones o reglas que demuestran un comportamiento agradable, un comportamiento de respeto. Ah, y el dos son lo contrario, ¿verdad? Exacto, ajá. Entonces podría ser don't reply to a greeting. Ah, yes. Very nice. Not to reply a greeting. Eso es muy importante, Charlie. Very good. Okay. Cuando la gente le dice good morning, please answer good morning. All right. Or good evening or good afternoon. Very good. Another one. Laurita ha estado bien callada. Me preocupa. No, lo que pasa es que no sé, bueno, no estará correcta. It's not a good behavior when we don't, como cuando no queremos ayudar a otro, want to help others. Excellent, Laurita, very nice. When we don't want to help others, very good. A ver, Adilio, ¿tiene alguna de esas, Adilio? ¿Lograron hacer algunas? La que le dijo Charlie, miss, don't repeat greeting. Okay, not to answer or reply a greeting. Very good, guys. Thank you. A ver, we have this situation. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Uh-huh. What is the advice? What is the suggestion, guys? ¿Qué podríamos sugerirle a Pete? He should be more polite. Yes, he should be more polite. Very good, Charlie. Very nice. Ajá, another one. He shouldn't be rude with others. Rude. Excellent. He shouldn't be rude with others. Very nice. Okay. Situation number two. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Carl should calm down or take a deep breath. Respira profundo. Yes, a deep breath. Very good. Yes. Okay, very good. Another another solution or suggestion or advice? Carl should keep calm and be more patient. Excellent. Okay, Carl should keep calm and be more patient. Very nice. Thank you, Ede. Very good. My assistant never uses a salutation in her email. ¿Quién me ayuda con esa? Sí, no sé si está bien. Bueno. She should check the email before sending. Before sending. Very good, Laura. Very nice. Yes, it's very correct. Very nice. Okay, una más con esa. No? I'm sorry, what is salutation? Ah, very nice, María. Eso ya nos va a llevar a la práctica que tenemos que hacer ahora. Salutation es como decir greetings. Saludos. Ah, ok. All right. Thank you. Yes, ok. Y entonces, si su assistant never uses a salutation, what is your advice? Advice for the assistant or advice for the boss? Because I'm sorry? Either one, it's okay. Okay, because if I need to tell to the boss, I will say that he should find other assistant. Oh my goodness, Arely. Or try to teach. Yes. Or try to teach show how can she needs to write an email. Okay, very nice. Yes, thank you. And the last one, Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs. Ah, hay un error. Ahí tendría que decir she laughs. Se ríe muy fuerte. Laughs. L-A-U-G-H-S. Laughs. Conocemos a alguien así. All right, and what is the advice entonces, Charlie? I don't know. ¿Qué podríamos pensar? Pero es que la risa es saludable, Misa, y no sé qué aconsejar. Yeah, true. All right. She should try to do inside out. Okay, very good. All right. Like me? Ah, okay. I love but inside out. Okay, very good. Another suggestion? Una más? Maybe Frank or Ede or Jazz? Diana? No? Miss Bea? Miss Mari me va a regalar hoy sí. Ah, ok. Alguien empezó a hablar, pero no logré reconocer quién era. ¿Qué le podemos decir a Lucy? I tried to talk with her and and I tell her that be calm down. She should calm down, okay. All right, very good, Mari, very good, thank you. Okay, guys, very nice. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, we're going to write short and professional emails, okay? Antes de estar acá, all right, vamos a ver este. Vámonos a la página 34, okay? Page 34, exercise 4. Steps to write a formal email. Read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. For the informal emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. A ver, number 1, se las voy a leer y luego vamos a ver qué son esas, all right? Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. Entendemos lo que estamos, vamos a ver cómo se hace un correo, all right? Y las partes del correo, okay? Now, it says, fill in the subject line. Entendemos cuál es la subject line. El asunto. El asunto. Very nice, Ede. Very nice. So, in English, is the subject line. So, dice, write or fill it in with a topic relevant to your recipient, a quien lo recibe, ¿verdad? And not just, no solo ponga en su ¿cómo era, Ede? Ah, se me olvidó, en Spanish. Asunto. Su asunto, thank you. No solo ponga document or important, all right? No, ponga algo más relevante de lo que se va a tratar el correo, okay? Number 2, include a polite salutation. Ya sabemos que es polite, que es así como respetuoso o nice. Y salutation es igual que decir greetings. Hi, hello, how are you, good morning. Una polite salutation puede ser dear Mr. Cabrera Moreno, all right? Or the dear Miss Damari, all right? Or good morning. So those are formal salutations or polite salutations. Number 3, write your main point in the opening sentence. Cuando hablamos de opening sentence, es como su primera oración, all right, dentro de su correo. Eso es como very, very important, ok? No va a poner lo que quiere al final del correo, ¿verdad? Sino que lo pone on your opening sentence. Don't use all capital letters or all lowercase letters, all right? Acuérdese que cuando escribimos mensajes o correos, si usted lo escribe en mayúscula, cuando tenemos capitals, R mayúsculas y lowercase letters son letras minúsculas, ¿ok? Cuando ponemos capital letters, así como tienen capital, es como que usted esté gritando, ¿ok? Usted viene así de Jessica, all right, like, ay, ¿qué le pasó? All right, so se oye un tono ahí, ¿ok? Avoid abbreviations. Si estamos hablando de correos formales, ok, no vamos a usar abreviaciones. How do you say that? Abbreviations. All right. Ok, entonces no vamos a... Mire, ahí tiene PLC, all right, que quiere decir please. O no voy a poner OMG, oh my God. All right, no, you don't do that. Not informal email. Si usted le escribe a un amigo, una amiga, un familiar, entonces lo escribimos, podríamos hacer eso, but not in formal emails. Number 6, be polite, sea amable. Remember to write please and thank you. Number 7, be brief. Es un correo, no una carta. All right, y menos un testamento. Okay, so it's like, no, be brief es ser breve. If your message is too long, consider using an attachment. Attachment, what is attachment? Adjunto. Adjunto, very good, okay. Use a closing phrase. ¿Se acuerda que al principio en la número 2 decía salutation? Eso es cuando usted saluda y se presenta, digamos. Pero en la número 8 dice closing phrase. A closing es ya cuando usted se está despidiendo. All right. Y usamos frases como best regards, regards, looking forward to your comments, etc. All right. Luego es como decir atentamente. All right. On all those things in Spanish. Number 9, add a signature block. A signature block es ¿qué? ¿Qué es a signature block? Es la quien firma. Sí, es la firma. Escribe. Yeah, very good. With appropriate contact information, like your name, business address, and phone number. Edit and proofread before you send the message. Entonces, edítelo y vuelva a leerlo para ver si encuentra algún error antes de mandar el mensaje, before you send the message. Okay? Yes? Okay. Nice. All right, very good. Thank you. Okay. Veamos aquí. All right, pero vamos a regresar a la página anterior, number 2. Solo quiero que lo leamos, all right? Cuando hacemos emails, do not use all capital letters. Ocupe mayúsculas y minúsculas cuando corresponden las mayúsculas. Pero si usted pone todo en capital letters, está gritando dentro del mensaje. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brief. Express clearly why you're writing. Do not use abbreviations and do not use similes. All right, ya vamos a ver qué es cada cosa aquí. All right, do you have any questions about this? Questions? What is the meaning of the word similes? Deme un segundito, Mari, espérame que something is happening. Voy. No. I don't know. Qué raro. All right, let's see. Espérame. Just let me. No, it's like do not use smileys. Uh-huh. Smileys. Uh-huh. Como emojis. Oh. All right. Uh-huh. Ahora, vuelvo y repito, si usted me está mandando un mensaje a mí o un correo a alguien que usted conoce, hay una amistad, sí, ¿verdad? Pero si usted le está mandando un correo a alguien así como que no hay tanta confianza, no le va a poner un corazoncito o un guiño así como, nice, all right? So don't do that. Okay, guys? All right, veamos. Charlie, usted va a ser Amanda y Frank, you're Luis. For the conversation. Me, Amanda. Yes, please, Charlie. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in Muni's email? No, it is not professional. I see. Would you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Excellent. Very good. Thank you. All right. Let me see. Diana, can you be Amanda? And Maribel, can you be Luis? Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Very good. Okay. Let's see. Beita, you're Amanda. All right. Okay. And Laura. No, you know what? Adilio, you're Luis. Después va usted Laurita con Damari. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Wow, very nice, Adilio. Very nice, Beita. Let's see, Laura, you are Amanda, and Damari, you are Luis. Do you often send email? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Very good. Thank you, guys. Very good reading here. Okay. Very nice. Voy a dejar de compartir esto ahorita. And I'm going to share the following. Deme aquí un chance. A ver. ¿Se acuerda que veíamos? A ver. Tenemos salutation. That is when you say hi. And closing is when you say bye. Okay. Dentro de ese salutation. No, todavía no, Charlie. Dentro de esa salutation, dentro del correo, cuando decimos salutation, saludamos, ¿verdad? Y cuando decimos closing, es que cerramos el correo o el mensaje en este caso, ¿ok? Vamos a ver some examples here. Y mañana me parece ya que vamos a escribir un par de emails, all right? Y me las van a mandar a mí, jaja. All right, salutation. Tenemos aquí, to whom, mire esta, la pueden ver, o muy chiquito. ¿Ahí está mejor? Yes. Ahí, okay. Ahí. Excelente. A ver, un example of salutation puede ser, to whom it may concern, a quien interese. Si usted escribe un correo y no está seguro a quién va dirigido por un trámite o qué sé yo, usted va a poner, to whom it may concern, ¿ok? Si usted sabe el nombre de la persona, usted va a poner dear Mr. Renderos o dear Miss or Mrs. Mazariego de Morales or Miss Adita, ¿ok? Entonces ponemos eso. Podemos también poner dear sir, en el caso que fuese un hombre, o dear madam. Ahora, si usted opta por hacer esto, no va a decir, dear Madam Gloria Maribel. No, solo va a decir, dear Madam. Or, if you say, dear Sir, no va a poner, dear Sir Adilio. Ok, solo pone, dear Sir or dear Madam. Ok, o Madam. Luego bajamos, igual acá es lo mismo que estábamos diciendo aquí. Obviamente lo va a separar, no es que vaya a ponerlo en una sola... Dear sir or madam, right? It's like, you have to know if it's a boy or a girl. Luego entramos al cuerpo del correo. Tenemos body paragraphs, ¿ok? Déjeme aquí. Usted puede empezar, por ejemplo, diciendo, dear Miss Beatriz Angulo de Bielman, I hope all is well with you. All right. Si en caso ella le contestó, usted le dice thank you for you. Digamos que usted le mandó a preguntar algo a Beita y ella ya le contestó. Entonces usted dice thank you for your prompt response. Prompt quiere decir quick. Alright, alright. O también puede ser thank you for your assistance with, ¿verdad? Tiene algo en el colegio, alguna nota o algo y usted dice, ah, thank you for your assistance, all right, con la tarea de la niña o con la tarea del niño, all right, I don't know. Ok, en lugar de poner usted, decir thank you for your quick response, quick se oye como no muy formal. Un sinónimo, de quick is prompt. Un sinónimo de help is assistance. Y se oye más formal. ¿Ok? Luego pueda también decir, I am pleased to inform you. Me complace informarle que, bla, bla, bla. I am writing to give you some details regarding. Ok, le estoy escribiendo para darle algunos detalles con respecto a. We have a considerable amount of experience in this field. Y ahí usted ya va empezando a escribir el mensaje, ¿ok? Now. Luego, esto igual lo podemos, se los puedo compartir ahí o le pueden tomar foto. Alright, si usted ya habló con esa persona antes por teléfono, usted le puede decir in reference to our earlier conversation, ¿ok? Y estas otras ideas que están acá. Ahora, cuando usted ya se va a despedir, alright, casi que ya va el último párrafo, usted le dice, I would appreciate if this could be taken care of promptly. Me apreciaría que esto se tome así como con rapidez o prontitud. Thank you for your time. I look forward to hearing back from you. Espero escuchar de nuevo de usted. All right. También puede decir, I appreciate your assistance and look forward to hearing back from you. Do not hesitate. No duden en contactarme para más información o futura información. Do not hesitate. Okay. Y luego tenemos el closing. Usted se va a despedir diciendo best regards, Jessica Cerritos, o puede poner sincerely, Noemí Córdoba, or yours faithfully, Werner Reyes, or yours truly, Carla Khan. All right. Puede ser cualquiera de estas que están acá, como en rojito. Puede usar para despedirse y obviamente después del nombre, all right, va a poner su teléfono, su contacto o el correo, el puesto que usted desempeña en la organización o el trabajo, ¿ok? Yes, guys. Yeah. Yes, miss. All right. Do you have any questions about this? No. Mañana vamos a entrar y vamos a hacer una práctica de correo y de verdad que me lo van a mandar. All right, aquí en clase, solo que me lo van a mandar al WhatsApp, pero en forma correo, ¿ok? Uno por grupo, entonces no es que sea uno individual, sino que ahí en la práctica lo van a hacer y me lo van a mandar. All right, with salutations, with algo que usted quiera saber o necesite información sobre el siguiente módulo, el siguiente curso. All right, y luego cuando se despide va a decir, va a usar una closing y va a usar cualquiera de esas despedidas que acabamos de ver ahí. ¿Ok? Ok. A ver, déjenme aquí. All right, ya casi terminando, trabajemos en el número 4 de la página 34. Ok. Después de la cajita rosada o de la chart de que tenemos aquí. A ver, letter B. For the formal emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. A ver, lo primero que tienen que hacer es leer ahí solito individual estos dos emails, number 1 and number 2. ¿Cuál es formal y cuál es informal? Léalo y después en un minuto lo revisamos. Este es el informal y este es el formal. Un mineral me dijo la maestra. ¿Quién? Y estuvimos en la farmacia. Mastica bien. Did you guys finish? Yes. A ver, Jenny, usted ve number one and number two. Which one is formal and which one is informal? Oh, number one is it's informal. Informal, okay. A ver, léalo, Jenny, please. Remember this, remember? Yes, Yes, okay. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the thing. See you. All right, very good. Yes, Jenny. A ver, Laurita, Jenny dice que this is an informal email. Why, Laura? Por la forma en la que se expresa. Excuse me? I don't say it in English. Ajá, what happened? For the the email. For the expressions of the email? Yes. And use, ¿cómo se llama? Abbreviation, an abbreviation, all right, que sería you, ¿verdad? See you, ok. Ahora, ¿qué pasa con el subject, Damari? Sorry, ajá, Damari, mira el subject del number one. What does it say? Saturday. Only Saturday, all right, very good. Entonces, todo eso que está ahí nos da la pauta que es very informal. Saturday, hey, remember, ni siquiera va dirigido a nadie, right? So, remember, we have to get everything ready, blah, blah, blah. And then, see you, okay? What about number two, Adilio? Formal or informal? Two, informal. Informal? Formal. Ah, formal. All right. Okay. Charlie, why? Because use and subject use and what it is. Oh, use a topic relevant. It's a relevant topic. Aha, very good. What else? Whereas is brief. It's brief, yes, it's brief. Aha. Charlie, does it have a salutation? Yes. Which because one? No, I don't know, miss. Okay, now that's okay. A ver, salutation en ese segundo, ¿hay salutation ahí? ¿Qué me ayuda? No. ¿No, Chiqui? No. Okay. All right. Now for you, Chiqui, is formal or informal? Informal. Yeah. Informal. Yeah. Dice que empieza bien porque el subject dice tomorrow's meeting. Okay, ajá. Pero no hay salutation. De un solo se va Robert. Remember that tomorrow we're having a meeting with it. ¿Qué es it? Okay. Y luego tenemos don't forget the documents. Se despide. Does it have a closing? No, ¿verdad, Frank? Y aparte, no. Que antes del forget, ¿qué dice? Don. 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 Okay. All right. Es un spelling mistake. Entonces, al final, I think number 2 is also informal. Ni siquiera han revisado ortografía. Yeah. Okay. Empezó bien con tomorrow's meeting, pero ya de los demás, not so very formal, okay? And use abbreviation with IT. Also. Yeah. All right. Very good. Okay, entonces mañana vamos a ver cuando hagamos nuestros correos por ahí. All right, I'm going to take attendance y solo se queda un ratito, Laurita. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Me viene Adita. Present. Adilio Hernandez Polanco. Present. Very good. Arely del Carmen Cortez de Peña. Present. Very good. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Here is present. Thank you. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. All right. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Okay. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Jenny Marisol, no, Katherine Michelle Mejía Hernández, sorry. Present. Thank you. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcantara de Roldan. Jasmine Yamilet Pacheco de Melendez. Present. Present, please. All right. Oh, thank you, Roxana. That's fine. Thank you, Jazz. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Okay, guys. Very good. Nos vamos entonces. Por favor, continúe con su tarea número 13. All right. Espero que los que me debían todavía plataforma ya hayan avanzado un poquito. All right. Very good, guys. Los veo mañana. Descansen. Bye. Bye, Miss. Bye, Jessica. Bye. Bye. Bye, good night. Bye. Bye, Mari. Good night, Mari. Bye. Bye. Good night. Bye, Beita. Bye, Charlie. Bye, María José. Bye, Adita. I not can. You can't. Why not? No, no quiero. ¿Qué le pasó? Se quedó trabado, congelado. Ay, no puedo. Mis dedos son muy grandes. A ver, Laurita, do you have any questions, Laurita? Any question. Tengo muchas, pero... A ver, cuénteme. Ahorita. No, a ver. En la parte en la que estaba como con duda es en la de was y where. Ajá. Cuando utilizamos el was, sí, es solo para I, he, she o it. Sí. Pero había una oración en la que se utilizaba el wasn't, que es la negativa. Exacto. De forma negativa. Así es. Y en la de were también se puede el were not. Así es. Y es Laurita. También. Imagínense, o sea, que yo los, yo los veo un día al grupo y después como de 3 años, ¿verdad? Les digo, you were my students, ¿verdad? So we can say that. Laurita se puso negra. Ahí está, ya regresó. Aquí estoy. Sí. Estaba en eso porque en esta como el was y el were es como decir que del pasado, no. Sí, es el pasado del verbo to be, Laurita. Ahí está, es que no había notado eso. No, esperen. Es el pasado del verbo to be. Ahí está, ya lo anoté. Es que ahí no me cuadraba algo porque solo había colocado que era relacionado con el verbo to be, pero no había colocado que era del pasado en sí. Y cuando se utilizaba el was o el were, sí. Cuando va en el complemento, si se utiliza, por ejemplo, un verbo, bueno, una de las, por ejemplo, very busy, no es un verbo realmente. Acuérdese que el verbo to be no va a ir conjugado con ningún otro verbo. Es que ese se convierte como el verbo principal y si lleva otro, no puede llevar otro como complemento, no. Solamente ese es el que. Se puede llevar un adjetivo o un nombre. Yo le digo, were you my student? Si fuera pregunta, ¿verdad? Were you my student? My no es verbo, student tampoco, solo were. Were you my student? Fue de haber sido, no de ir, ¿verdad? Ok, ya lo anoté por ahí. Usted me dice, teacher, no estuve en clase el viernes, por decir algo. Usted me dice, I wasn't in class. No estuve en clase. Pero este es otro, yo creo que este es por lo mismo, porque solo lo vimos así, de la voz pasiva. ¿Te acuerdas que tuvimos la confusión ahí? Sí. Solo como para. Cuando se utiliza la voz pasiva es cuando la acción es la que lleva como la mayor atención, digamos. Sí, así. Sí. De la voz pasiva. Así es. En la voz pasiva no es importante quién hace la acción, sino que la acción itself. La acción en sí. Ajá. Sí. Y con la estructura que dice be, que es el verbo, y el pasado participio. Sí. Que en ese caso, por ejemplo, si utilizamos para el presente, según lo que anoté por acá, es el is y el are. Sí. Solamente esas dos. Sí, para presente, sí. Para el pasado solo es el was y el were. Sí, y el pasado participio, ¿verdad? Igual que en el presente. O sea, usamos is, are, más pasado participio. Was, were, más pasado participio. Ajá. Y para el futuro solo es el will be. Sí. Solo así, más el... Y el pasado participio, exacto, sí. Ajá. Del pasado participio nos referimos a la forma en la que se conjuga el verbo, dependiendo del tiempo. Sí. O sea, el pasado participio es otro, voy a decir es otro tiempo verbal. Lo que pasa es que Lo usamos en la voz pasiva y lo vamos a usar más adelante también en el presente perfecto. Entonces, cuando usted dice yo he estado, yo he ido, él ha terminado. ¿Ok? ¿Ahorita? Espérenme. Pero en este caso ahorita desde que utilizamos la voz pasiva, ese pasado participio, el verbo, por ejemplo, describir, si está en el verbo en sí es write, sí. Escribir. Sí. Pero si lo ponemos así como en el tiempo, pongamos wrote, es de pasado. Sí. Y el pasado participio es written. Dependiendo del verbo, written. Ajá, written. Ajá, ves que ahí es donde. Sabes que ahí es donde los verbos van cambiando la forma de escritura. Sí. Y de pronunciación. Así es, Laurita. Ajá. Ah, vaya. Espera. Es una nota. Ya ve que ya puede. Fíjense que he estado también viendo videos en YouTube. Ajá, sí. Porque a veces me aflige, porque yo digo realmente es la práctica y a mí me da pena, porque si me equivoco, ahí es donde... Ya no. Pero fíjese, Laurita, que usted tiene mucho conocimiento, o sea, es como que sabe hacer preguntas y contestar. No debería darle pena porque va muy bien. Pero es que es como, por ejemplo, cuando me dice, seguro, y tal vez yo sé que... Tal vez es así, pero como usted entro como en un estado de conflicto. Sí, yo la complico, sí. Laurita, pero... Entonces, como, ay, no sé. Sí. ¿Qué es eso? Porque yo creo que también es como la seguridad, vea, claro. Como mantener lo que uno sabe. Uh-huh. Pero en ese momento es como el miedo de equivocarse. Ah, claro. Es decir, ¿será? O lo hice mal, o qué. Entonces, sí. En mi mente entra un conflicto de ¿qué? Sí, no. I'm sorry. Lo se dice según la regla. El hamster empieza así como a trabajar. Sí, claro, sí. Que... Se queda trabadito el pobre. Ah. Y ya después ya así como que ya no puedo más. Claro. Pero yo creo que ahorita solo esas eran teacher las okay. Estaban como... Que no, por ahí. No había entendido muy bien la ajá. Uh-huh. Okay. Más adelante si llegase a tener algún conflicto en otra, pues ahí le voy a mandar un mensajito a mi Jessica. Sí, está bien, está bien. No comprendí esto. Claro. Porque hasta ahorita creo que vamos bien con el should, espérenme, que estábamos viendo del could y el would. Would you mind? Would you? Uh-huh. Ajá. En esa del could decíamos de que el verbo ahí es cuando cambia. No cambia el verbo para nada y para nadie. Could. Ajá. Y con el would sí cambia. Con el would you mind cambia a ING. Ajá. ING, ajá. Cuando usted ocupa la frase completa, would you mind? Porque solo would y es otra cosa. Sí. Es como usted dice, yo pudiera ir o yo fuera, pero I would go. Entonces ya es diferente. ¿Ok? Pero would you mind va junto y cuando va junto el would you mind usamos ING. Ah, vale. Uh-huh. Ah, pues sí. Okay. Yo los había intercambiado ahí ¿cómo decir? El could no cambia el verbo y en el would you mind, ahí sí se le agrega el ing. Así es, Lore. Hoy sí. Very good. Hoy sí. Yay. Thank you. Very good, Laurita, no a usted. Very good. La veo mañana, avance con las tareas, oye. Ya, voy una adelantada. Wow, very nice. Mejor así. Ahora. All right, very good. Sí, para por sí, cualquier cosa. Claro. Bye, teacher. Okay, bye, Laurita. Have a nice night. Chao. Thank you, you too. Thank you.